Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra, un programa en vivo, se dice, ¿verdad tú? En vivo, así, en directo. No sé por qué, porque a veces es medio en... En vivo. No, a ver un antónimo de vivo. En tonto, en tonto, ahí está. Entonces, no, se quiere decir que se ocasiona en este mismo momento. ¿Qué quiere decir? Ah, que ocurre. No, que ocurre en ese momento. Inmediata. Se saluda con afecto, Juanita, mucho gusto saludarla, ¿cómo está usted? Mi querido Manuel, ¿cómo te va? Mucho gusto. Manuel Munguía, la señorita Tepole, ¿cómo le va? Maestra, licenciada, en fin, todo. Y todo lo que usted quiera saber de lenguas. ¿Autóctonas? Autóctonas. Autóctonas, debo ¿autóctonas? Decir. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Tú eres un autóctono? Yo soy un autóctono de naranjos, tú eres un autóctono de banderilla. Banderilla, sí. Aquí el joven es un autóctono de Coatepec. De las puentes se llaman, ¿no? De Coatepec. Y Clemente Landa, mucho gusto, Clemente, bueno, licenciado en filosofía y letras en Jalapa. Señorita, ay, Sara, ¿cómo le va? ¿Qué hay de bueno? Ya nos trajo usted los teléfonos. Sí, les puedo usted leer aquí, claro, por favor. Este es un qué, a ver, ahora léalo. No. 8, ¿qué? Es 842-3500. Ahí está, te dije, a ver, ¿qué número dijo? 842-3500. ¿Y el otro? 840-7090. Ahí está. 840-7090. Y ella sí dijo 70, ¿no? Claro, sí, ella pronuncia bien. 840-7090. Y este, como no veo, no le alcanza. 01-800-22-55-222. No me alcanza ya el... ¿Ya no les llegas? Gracias, Sara, es muy amable. Ya no le llego, hombre, muy bien. Pues con un saludo afectuoso y muy cordial para todo el público de que nos ven en Veracruz, en París, en todas partes. Bueno, no, es por internet y algunas personas. Sí, nos ven en muchas partes, según nos han dicho. Nos han hablado. En Reynosa, Tamaulipas, un saludo a Reynosa, claro. Ciudad del Carmen también nos han hablado. Sí. En Oaxaca. Uruapan, Michoacán. En Puebla. En Cuernavaca. Ah, también. Sí, se fue de vacaciones French. Leonardo French, pero ya prometemos que va a servir la computadora para hablar con en él. En Actopan, sí. Hidalgo también han reportado que nos ven. Un saludo a Actopan, a Tulancingo. No es Actopan. No, hay una Actopan aquí en Veracruz, pero hay Actopan Hidalgo también. ¿Actopan es como los toros? No. No, originalmente era Atocpan. Es el agua que está un poquito escondida para hacer fértil la tierra. Y después... por una metátesis. No. A ver. Claro, el cerro, hay un cerro aquí que se llama el Cerro de los Metátesis. No. Es el cerro. Cerro de los Metátesis. Fíjate, metátesis, meta, más allá. Más allá. Tesis, poner más allá. Cambias los sonidos del lugar y eso en lingüística se llama metátesis, cambio de lugar. Ah, sí. Sí. Y ahora muchos lugares se llaman Actopan. Por ejemplo, si un secretario de aquí estaba en ferrocarriles y se va a cultura, o de cultura se va a la salud, es una metátesis. Es una especie de metátesis, un enroque. Es estrapecismo. Es un enroque en términos de ajedrez. Es no quedarse fuera de, claro, la, sí, fuera es de la jugada. No dejar de aprovechar los beneficios. De servir al pueblo. No, yo iba a decir. De servir al yo pueblo. Iba a decir de la ubérrima fuente. No, de, ese es ubre, me suena mal, ¿eh? Ah, te sonó ubérrima. Porque de ahí viene, de ubre. Ahí está. Ubere. Ubérrimo. Ubérrimo es una ubre. Sí, porque es un signo, la ubre es un signo de fertilidad. Y eso tiene mucho que ver con lo que preguntó la semana pasada Marina González, que preguntaba qué es un eufemismo. Ah, sí. Pues eso. Eufemia, de ahí viene Eufemia. De ahí viene Eufemia, claro que sí. No, eufemismo es decir las cosas de una manera suave o con otras palabras. Más agradable. Un poquito. Entonces cuando pasa una señorita, tú dices, señorita, está usted muy ubérrima, ¿no? No. ¿Por qué no? Juanita dice que no. A propósito, ya llegó Samantha. No, sí, bueno, ya llegó. Bueno, a ver, pero... A ver, sí, hablando... Sí, si le dices ubérrima, estás utilizando un eufemismo para no decirle... Ahorita, bueno, a ver. En términos más llanos. ¿Dónde andabas? Hoy se pusieron muy exigentes conmigo en la entrada, ¿eh? ¿Y eso por qué? ¿Usted cree que no querían que dejara el coche ahí? Pues no, pues si ya hay una nueva... Me hicieron caminar. Pues sí, pero no te vayas a falsear un pie con la esa, hombre. Vaya, es que está muy alto tu este, ¿cómo se llama? ¿Tacón o talón? Talón. No, tacón. Sí, bueno, muy bien. ¿Quieres repetir tus teléfonos, aunque ya los dimos, no? A ver si... Ah, claro que sí. Bueno. 842-3500.
840-7090, 01800-2255-222, nuestra alada sin costo, para que llamen y dejen sus dudas, comentarios, preguntas y para que participen regaño en también. La rifa. Está bien. Y regaños a mí. Está bueno. Está bien, Samantha. Mucho gusto saludarte, ¿eh? Simbólicamente me paro, bueno, para que veas que uno se pare cuando bien. Llega una dama. Es evidentemente que se tiene que parar. Y bueno, una de esas metátesis que le va a gustar mucho, prelado. No, pero metátesis también es, dicen, escapada del metátesis. No, bueno, no. Se escapó del metátesis. No, prelado. Prelado. Prelado, porque se supone que era perlado. Y una muy conocida también, murciélago. Era murciélago. Murciélago. La palabra correcta original era murciélago. ¿Y cómo se llama el crocodilo? Ah, sí, crocodilo, sí, también. Cocodrilo. Era crocodilo. Crocodilo, sí, sí. Eso crocodil. También es metátesis. ¿Por qué hacen eso? No me voy a hacer croc, croc, croc. No. No. ¿Sí? Quizá. No. En los pantanos se oye croc, croc, croc. Pero esas son las ranas. Esas son las ranas, no son los cocodrilos. O las lagartijas. Ranas, ranas. O sapos. Bueno, ¿cuáles otros habían quedado, Clemente? Crocodilo, a ver si es este. Crocodilo. Es que croqué en francés significa... sí, hacer ruido con las fauces. Sí, hacer sí, ruido sí. Al comer. Sí. Bueno, habló también la señora Reina Wynn de aquí de Jalapa preguntando de dónde proviene la palabra té por ocho y qué significa. Uh-huh. Son preguntas que llegaron después y que ya no se leyeron, ¿eh? Bueno, el significado de té por ocho, como ahorita lo entendemos, son aquellos personas que abusan del alcohol y al otro día sí, se levantan. Pero Liguoris... Platicaba una anécdota muy bonita. Dice que cuando la preparatoria, o la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela de Jurisprudencia estaban en el centro de la Ciudad de México, había personas que obviamente trataban de obtener beneficio de esto y vendían fritangas, café, té, etcétera. Y una de las señoras que vendía ahí puso un letrero, té por 10, y se sobreentendía que ese té llevaba piquete. Obvio. ¿Eh? Entonces, té por 10, y la competidora que se puso enfrente puso té por 8 centavos, pues. ¿Eh? Entonces, obviamente, los que andaban más pránganas, los que andaban... Pobres. Más brujas. Más brujas. Se pasaban enfrente. Donde era el té por 8. Que eran los más fregados, los que tenían apariencia más deleznable. Y que obviamente recuperaban la presión arterial y de todo tipo con más velocidad porque consumían más té. Entonces el té por 8. Esos eran los té por 8. Pero ahora ya no se toma ese el té. Ese precio menos. ¿Cómo menos no? Ese precio. Sí, un bueno, té de canela no... con un poquito de aguardiente es algo sube que la presión. No. Bueno, la presión puede ser si tú tomas 4 o 5. Pero té por 8 se les llama ahorita actualmente a los que toman o ingieren mucho alcohol y que andan. Por eso, pero generalmente al que es pobre. Ah, sí, claro, al que es pobre. Para lo que para el rico es diversión, para el pobre es borrachera. Sí, acuérdense del refrán. El rico brinda, el pobre es de por 8. Sí. Eso es bueno. Y Roberta Eva Guevara de Actopan, me imagino que debe ser Actopan Veracruz, porque mencionamos hace rato Actopan. Sí, pero Hidalgo. Aquí es Actopan Veracruz. Pregunta, ¿cómo se dice? ¿Me bendicieron o me bendijeron una imagen? Me vendieron. No, de bendecir. Ah, no, pero... De bendecieron. Bendijeron es el, digamos, lo que más se ajusta a la norma académica. La bendición papal se sí, la vende. Bendijeron, sí. Ah, esa sí se vende, sí. No, ¿Cómo no? ¿A poco cuando traen esos cartoncitos del Vaticano, los traen gratis? Andan repartiendo ahí en la hay plaza de San Pedro. Hay que dar una limona. Sí, algo. Sí. Una contraprestación se llama, pero de todas maneras. Apoyar a la iglesia. Yo aprovecho en la televisión cuando el Papa bendice, ¿verdad? Bendice. Y ahí no cuesta. No les dé ideas porque a lo mejor ponen un impuesto para cobrarlo. Que no cuesta, Juanita, llegar hasta Roma. No. El hecho de que se televise el acto de que un prelado de esa categoría
Pero no cobra. Eche su bendición. ¿Cómo no? ¿Qué? Sí. Está bien vendida toda la transmisión esa. ¿No ves que en los intermedios pasan anuncios de... bancos, de bancos, de bancos, de bancos, de bancos. De todo lo que se les ocurre de unos, para de unos, financiarse. De unos productos que crujen cuando papas, los muerden. Papas, no, a mí me llamó muchísimo la atención. En serio. Lo que me doy cuenta con mucha pena es que viene muy impío. No, yo cuando transmiten la misa y va a llegar la hora de la limosna, le bajo al volumen porque yo siento. Claro. Sí. No, es un hecho, Juanita. Mire, yo acababa de llegar de ahí donde andaba. Y entonces vi que había la publicidad del Papa en una bolsa de papas. La similitud era evidente. Claro. Si una bolsa de papas hace publicidad y tiene el escudo del Vaticano, la conservo. Me parecía algo extrañísimo. Digo, estoy viendo mal. Es impensable que... entonces. Pero luego ya, como dicen en Los Pinos, chequé la transmisión del Papa... y de un lado estaba el anuncio de un banco y del otro lado, yo no sé si era de hamburguesas o algo, pero el Papa estaba sentado atrás de él, había una gran tribuna. Deben estar las transmisiones. Y de un lado había un anuncio de un banco y el otro no me acuerdo si era un pan o algo así. Pero eso no lo verificaron tantito porque en la imagen se veía como que era el patrocinio, ¿no? Es que dijeron abiertamente que ese producto era el patrocinador del Papa Móvil incluso. Entonces el juego va completo. Papa, el prelado. Papa Móvil, el vehículo y los otros. Y las papitas que patrocinaron. Y papas. Sí. El Papa Móvil son los choferes de Jalapa Banderilla, parece que es el Papa Móvil, qué bruto. Hay que dejarlos pasar a como de lugar. Capitán Juan Carlos Sánchez, gracias, capitán de Boca del Río. La llevada y traída a Boca del Río hay que hacer. Bueno, espero que hoy haya habido todo usted normal en Boca del Río. Hay que ir, ¿no? Sí, vamos a Boca del Río. Me encanta ir a Boca del Río. Por lo pronto, saludo a Boca del Río. Sí, sí. ¿Saben por qué es muy hermoso? Porque sale uno de Veracruz, que finalmente es ciudad con ajetreo, y llega a una población tranquila, en apariencia, alegre, y con sus callecitas y restaurantes. Y eso. Desde donde te manda a saludar, por cierto, el Grillo. Juice el Grillo. El Grillo es un hombre... No, perdón, que no es un dato, ahí todo el mundo es Grillo. Que fue con una grilla, pero no es Grillo, grillesco grillo, de la política, polaca, ¿no? Que fue con una comparsa hace muchísimos años al Canal 13, cuando hacías el programa allá, y que como llevaban unas tumbadoras, dijiste, esta es la comparsa que tiene que pasar. Viene, y ellos tocaban ahí, y ahora prepara unas bebidas muy sabrosas. No, hombre. Sí, qué barbaridad. Ah, pues hay que ir. Envío un caluroso saludo. Podría, el Caballero de París, que yo tenía un disco que siempre ponía que se llamaba El Caballero de París. ¿Quién es ese? Pero ahora pones ahí? Pobre gente el de caballero, París. Pobre gente de París, sí. ¿Podrían comentar sobre la expresión a poco? Es una interjección. Es una interjección que se utiliza para indicar sorpresa. Como diciendo, ya tratando de darle sentido conforme a las palabras que la forman, es con esa cantidad me estás sorprendiendo. ¿A poco con tan mínima información o dato, me estás sorprendiendo? ¿A poco? Es la idea en el fondo. A lo mejor hay que buscarle alguna otra cosa. Porque el hecho de utilizar poco para algo que te sorprende mucho es una paradoja. Sí, pero con un mínimo tienes para sobresaltarte, para molestarte, para sorprender. Bueno, lo primero es incredulidad. Sí. Es decir, lo que me dices no creo que sea cierto. Quiere decir que búscale por donde el significado de la expresión para ti. ¿Cuándo dice uno a poco? Oye, fíjate que van a cambiar un amigo tuyo que es secretario de Estado. ¿A poco? Y le ponen todavía otra que... Es una lamentación. ¿Sí? No la mueles. ¿A poco tú? ¿A poco? ¿A poco? ¿Quién te lo dijo? ¿A poco ya lo sabes? Sí. Digo yo, ¿no? ¿Sí? ¿A poco ya lo sabes? Sí. Es decir, me sorprende a mí. Técnicamente es uno, y lo lamento. Técnicamente es uno de esos, es una de esas construcciones que en lingüística se llaman idiotismos, porque son formas
muy, muy identificadas. Aunque no se diga en la televisión. No, aunque no sean tonterías. Aunque no sean Timbiriche. Esto no tiene nada que ver. Aunque no sea en Big Brother. Aunque no sea en ninguna de esas instancias. Está bueno. No, porque idios quiere decir propio. Entonces, idiotismo es el giro muy propio de un grupo de hablantes, en este caso de los que hablamos castellano. Ah, bron. Y esa es otra. Ese es un idiotismo, sí, ¿no? Incluso están regionalizados, sí, porque en otros lugares dicen también, por ejemplo, chale, como chale, forma de expresión también. Los y muchachos, de chale. Generacional también, sí, lo tienen. A veces platicamos como con como el Juanita, viejito que aquí viene y dice chido. Chido, chale. Vale, eso sí es idiotismo, ¿no? Sí. Porque se no, idiota. Eso pone una seta a final. Los 60 años no dice uno chido, ¿no? O sí. En Tabasco tienen otra interjección. Ay, mojo. Ay, mojo. Ay, mojo. Les dices, por ejemplo, oye, se murió fulano tal que lo viste. Ay, mojo. Ay, mojo. Ay, mojo, maestro. Ay, micho. Ay, micho, maestro, también, sí. No, pero ese es idioma nativo. No, pero son formas muy peculiares de una región. No me vengas a decir, quiere decir. Sí, no me lo digas. No me lo digas. Entonces, entramos dentro del ámbito de los idiotismos propios de giros. Algún lugar. No hay que decir idiotismo propio porque idios ya quiere decir propios. Por eso, idiotismo. Giros propios. Palabras giros propias de un, sol, sí, de un lugar o expresiones. Sí. Qué bien que nos dijo eso la señora. Saludos a la señorita Elizabeth Murrieta, es su compañera del CONAFE. ¿No? ¿Pero quién le manda saludos? No dice quién. Es un anónimo. Es un anónimo veneciano. Veneciano. No, veneciano. ¿Y por qué es un anónimo veneciano? Es una obra, ¿no? Esa es una sí, obra, una ¿no? música muy bonita. Además. Félix Galindo, ¿saben ustedes el significado y la etimología de las palabras necronomicón? Necros, muerte. Necronomicón, yo creo que es el recuento nomicón. El Necronomicón es una obra que menciona un autor que se llama H.P. Lovecraft está identificado con un tipo de literatura fantástica y también un poco... Lovecraft. Ah, sí, sí. Fatídica. Aquí lo dice. Nada más que hay muchas personas que ya se creyeron de que es verdaderamente un libro. Ese Necronomicón le llaman también la Biblia Negra o el Libro Oscuro, porque Lovecraft lo toma con un personaje que también narra de Zaratustra, ¿no? Uh-huh. También está hablando de Zaratustra. Y sí tiene que ver con muerte, porque habla de asuntos... donde hay hechizos, ¿no? Para que la gente vuelva a vivir. Es una palabra construida caprichosamente, no mal construida, por cierto. Necros y nombre, viene de necros y nombre. Y luego la terminación es como para formar un sustantivo. Un sustantivo. Lo que tengo por ahí es el esquiridión o equiridión. Uh-huh. La historia de... Enquiridión. Sí. Enquiridión también es un libro diabólico donde tiene las jerarquías demonológicas, que es bellísimo de leer. Así como hay una jerarquía de ángeles y querubines y divinidades, y no me acuerdo qué otras divinidades, querubines, santos, a ver si alguien las sabe por ahí. Las denominaciones de los ángeles la también la hay, los de los arcángeles. Demonios, ¿verdad? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, divinidades, algo así. Bueno, pues ya está. Gracias, don Félix Galindo. Daniel Solís, eso está muy bonito lo que nos pregunta don Daniel de Grajales, Puebla. Muy bien. Y ahí ya llegaron los jalapeños para acá, de por Grajales. Chimislán. ¿No, bonita? De Chimislán, ¿no? Bueno, pues entonces, los paisanos de Puebla, la diferencia entre auténtico y original. Sí. Auténtico. Una tiene más estirpe griega, auténtico viene de autos, quiere decir propio por sí mismo, y la otra tiene más... más apego con el latín, origines, el origen, y las dos vienen significando lo mismo, que pertenecen a su propia estirpe. Claro. Que son... Si te hacemos caso, debo pensar que decir mi auto es pleonasmo. No. Auto es yo mismo. No, pero auto se está refiriendo a las cualidades de ese vehículo que tiene... Algo elementos, que tiene elementos por sí para mismos. T-
tener locomoción propia, sí, aunque es muy relativo eso, no es que se mueva por sí mismo, sino que tiene incorporado un motor, pero no se mueve por sí mismo, lo tenemos que operar. Bueno, entonces queda pues que auténtico viene es griego y original es latino. Sí. Aunque bueno, la originalidad también está, como ya se entienden hoy las palabras, aquello que es original se le atribuye precisamente a alguien que lo crea, que lo origina con su intelecto o con su talento, ¿no? Y, que lo primero. Y lo auténtico es aquello que después de una revisión o que alguien le aplicó algún tipo de revisión y una certidumbre, decimos, verdad, es auténtico, tiene la calidad sí. que nos dicen. Ya en el uso se les han dado aplicaciones más específicas. Por ejemplo, este es auténtico porque pasó por un proceso de comprobación y dicen ahora autentificación. Okay. ¿Sí? Incluso ahí se utilizan en la misma... Le aplicaron el ADN, por ejemplo. Por ejemplo. Ya sí. se utilizan en la misma frase que es auténtico y original. Y original, sí, sí. Señalando que es una Porque obra. Les han dado matices un no, ¿no hay un filósofo griego que se llama Orígenes? No. ¿Sí? Que yo recuerde, no, Orígenes. A ver, ¿no quieres preguntarle a tu computadora si Orígenes no es una persona? Y que siempre pensé que Orígenes de ahí venía. Entonces, originario de Orígenes, ¿vendrá de qué? De Orium, y de gen, gen. De, inicio. Y sí. Engendrado ahí. Es engendrado en tal parte, sí. O nacido. Sí, también. Nacido, bueno, sí. Felicito al programa, que es bonito y le agradece que lo transmita con el fin de semana. ¿Podrían invitar a cantantes que ya estén en el olvido? Pues precisamente es lo que ocurre aquí. María Ruiz. Hidalgo del Parral de Chihuahua. ¡Ah, ¿no está bien? Qué bonito! Después, saludos a Chihuahua. Saludos a Chihuahua. A las 9 es el programa de la nostalgia. Hoy tenemos dos cantantes excepcionales, ¿eh? Bueno. ¿Cuántos jilgueros y censón les veo pasar? Ahí en Chihuahua. Pero ay, qué triste. Está dedicada a la tumba de Villa, que todavía está ahí. Pero ya no están los restos de Pancho Villa no. en ese lugar, según dicen. Pero está el museo sí, y claro. está todo. Y ahí dice la otra, y allá en Chihuahua, para Lila Boquilla. Ah, ese es. Nomás de verlo, el gobierno se espantaba. Originalmente. Es original. No, nomás de verlo, el gobierno se espantaba. Y se nombraba el general Francisco Villa. Bueno, Jorge, y antes de pasar. Lamentablemente la televisión ya se han mudado estos idiotismos con Z, como dice Manuel. No, idioteces. En donde hay muchos conductores que dicen, esta es una reproducción original. Ah, no, pues sí, es una reproducción. Entonces, sí, también ya. Ahí estamos ya jugando con la mercadotecnia y con las cosas que quieren vendernos, en donde manipulan el lenguaje a su conveniencia. Claro. Bueno, también habrá que decirle a quien haga un noticiero cultural que no va a haber a hoy un concierto. Diles por qué. ¿A no hoy? Va a haber a hoy. No. Sí, dijeron ayer. No, es hoy. Sí, pero diles por qué, ¿no? Porque primero es una manera de hacer un arcaísmo, pero lejanísimo. Y la verdad es que desde que se constituyó nuestro idioma quedó como... Hoy. En latín, sí. hoy. Y si la repetición sistemática ya es pitorreo sobre el que dijo hoy. Pero in hoc anus. Dio en este año. Ogaño. Ogaño. Oc año. Oc en año. Este año. Ahí está. Ogaño quiere es el contrario de antaño. Antaño. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ogaño es hoy. Pregúnteme. La licenciada te pone que... Señor Arfate, no, es Arzate, de Papantla, que si tiene un significado su apellido, sí. Tepole, licenciada. Por supuesto que sí, Tepole, bueno, se han hecho algunas investigaciones por la región, que tiene dos o tres posibles significados. El primero que viene de Tepostl, que significa metal, en la lengua náhuatl, ese es uno. El segundo es de Tepo, de Tepotzi, que significa corto, y el siguiente es de Tepo, que significa también pene o el miembro viril del varón. Uh-huh. Esos son los tres posibles significados. ¿Y los teponazle? No, teponazle no es un tamborcito. Ese es un instrumento musical. Musical o de percusión. De percusión. Bueno, felicito al profesor Yolanda Rivera, gracias Yolanda. Lo ve cada sábado y le pregunta cómo es correcto decir pasó desapercibido o inadvertido. Inadvertido
es más lógico, digamos, porque no adviertes lo que ocurre, porque apercibir es decirle a alguien que tenga prevenciones. Por ejemplo, se apercibe a alguien cuando le notifican una demanda. Dice, se le apercibe para que en un término de tantos días conteste usted, aporte pruebas o haga alguna otra, realice alguna otra acción. O se ampare. Sí, entonces, una cosa es inadvertido y otra cosa es apercibir. Es preferible inadvertido. Pero alguna persona hay que pasó inadvertida. No se dio cuenta. A ver, 842-3500, a ver si hay llamadas allá. Por favor, 840-7090, que es el montonal de teléfono, 01800-22-55-222. 22-55 y otras 3-2. Bueno, un minuto, por favor. Esta es la mueblería Euromuebles. Rosario Pasarán les atenderá en Ávila Camacho 244B, casi esquina con Jicoténcatl. Un gran surtido de muebles extraordinarios que usted podrá llevar a la casa, llevar al hogar, mejorar la decoración de su casa con los muebles de Euromuebles. La señorita Rosario Pasarán tendrá muchísimo placer en atenderlos en Ávila Camacho número 244B. Casi esquina con Jicoténcatl, aquí en Jalapa. El teléfono es el 890-6531. Euromuebles, los muebles de Jalapa. Dice Servando Gómez de Emiliano Zapata de Tlaxcala. Gracias, amigo de Tlaxcala, qué bonito. ¿Cómo se le diría un pueblo alto o pueblo en el cerro? Así, un pueblo que esté en Tepetlán. Tepetlán. Cerro, ¿no? Sí. Hueyaltepec. Macuiltepetl. Aunque ahí. No, Macuiltepetl no, es cinco. Ah, cinco. Es el numeral 5. El número 5. Macuili, cerro. Se, ome, eyi, nahui, macuili. Macuil o Macuili. ¿Y por qué Macuili? Porque viene de mano, de mano, maid, mano. Numan. Pero no se dice mano. No. Pero está haciendo una comparación con la mano. Pero ya cuando se hablaba, entonces eso ya cuando se hablaba español. Desde ya antes, la antigüedad. Sí. Bueno, entonces Alonso de la Rosa, de Martínez de la Torre, saludos a Martínez de la Torre, toda la región que está sufriendo las inundaciones, ojalá. Y todo eso que se ve ahí de arreglos y todo, sea efectivo y concreto y rápido y bien, es el deseo y ojalá y haya toda la buena voluntad para apoyar ahí. Entonces, de Martínez de la Torre, el señor de la Rosa dice, ojalá, a ver, ojalá, Juanita, que ojalá y usted nos diga. La palabra ojalá. Parece que viene, que es una forma que se deriva de por Alá. En un tiempo, seguramente que cuando los árabes llegaron a España, y de ahí fue, como siempre las palabras tienen cambios morfológicos y semánticos, y entonces en esta ocasión fue variando y ya nada más quedó en o Alá. Ojalá. Es una expresión árabe, un arabismo. Y precisamente era lausala, que significa sí. Si Dios quiere. Si quiere Alá. Si quiere Alá. Que por eso hemos mencionado en otras ocasiones que cuando las personas dicen ojalá Dios quiera,
Entonces es un poquito pleonástico, sí, ¿no? También. Sin embargo, ya es una construcción que tenemos nosotros. Que se acepta porque significa más fe. Una reiteración de lo que claro se pide. Que bueno, en otros idiomas la doble negación significa afirmación. No en el español. Por eso se debe evitar aquello de ojalá Dios quiera, porque es una especie de repetición. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Repetición, pero no negación. Sí. No, pero en mi tierra dicen, pero más sin embargo. Ah, sí. Y hay canciones donde dice, no, más sin embargo. Claro, claro. Sí. Señora Herrera de Monterrey, Nuevo León. Hombre, qué bueno, señora, que nos está oyendo. Ay, qué Monterrey, bonito, Nuevo León. Claro que sí. ¿Quiere saber qué significa el Chapo sin Guzmán, verdad? No más Chapo. Bueno, dicen, es una forma abreviada de decir chapopote, pero es un nahuatlismo. O chaparro. Chaparro también. Chapo también. Chaparro, sí. Chapo, chaparro. Ya, pero derivan de dos también, el nuevo secretario, orígenes diferentes. El secretario de turismo, Gilda Chapó. Chapó, madame. Chapó en francés quiere decir sombrero. Y cuando dice alguien hace algo muy bueno, algún performance, que ahorita me dices, ¿por qué no debo decir performance? Cuando algo logra algo, le dicen chapó. Es decir, me quito el sombrero ante lo que acabas de hacer. Pero dije, cuando alguien hace una performance es un anglicismo. Que quieren representación, actuación, muestra, buen rendimiento. Si alguien tira una canasta y la mete, dicen chapo. Sí. Bueno, a ver, también la señora Herrera de Monterrey quiere decir sine qua non, mal escrito, porque aquí parece uno de los cines de Jalapa. El cine, es con ese. Sí. Sine qua non. Se habla de una condición sine qua non, es que se especifica, es urgente que se presente esa condición. Sin la cual no. Hay personas que dicen que que cuando se casan es condición sine qua non que existe el amor, lo cual no es cierto en muchos casos. Bueno, sería. Ahí es una forma de utilizar esa expresión. Sí. Sine qua non, sin la cual no. No. Debe haber matrimonio. No, para casarse necesita una identidad de patologías. Bueno. Sine qua non. Sine qua non. No habría boda. No. A lo mejor sí. Sí, puede haber boda, pero hay dificultades. Me refiero a lo mejor sí es patología, porque en realidad las dos personas ya no están tan en sus cabales donde deciden. Juanita. Viene desatada. Bueno, también la señora Herrera nos pregunta sobre la palabra o el calificativo ínclito, que yo uso mucho. Sí, que quiere decir ilustre. Destacado, ilustre. Conspicuo. A ver, fíjate, conspicuo, que poco se usa en español y que debe tener una similitud con ínclito. Ínclito viene de elevado, ¿sí? Hacia lo alto, quiere decir. Y conspicuo también. Y conspicuo quiere decir aquel en el que se juntan las miradas. Conspicuo. Lo que todos ven, o al que más se ve. ¿Y qué llama la atención? Más, ¿por qué? Porque se ve más. No, porque destaca en algo, descuella. Descuella quiere decir su cuello. Sobresale. El conspicuo sobresale. ¿Y el ínclito? Está elevado. Uh-huh. Pero puede estar solo. Sí, bueno. Pero puede estar solo. En cambio, el conspicuo se supone que está en un conglomerado. Grupo, y donde los demás lo ven. Y es egregio. Sale de la manada. Sí, hacia afuera, sí. Gregis es la manada. Sí. Sobresale entre la manada. Ese es un egregio. Tú eres egregio, pero por la estatura. En este momento, por lo que sea, es bueno ser egregio. Total, es no estar en la manada. Bueno. Andy Warhol, que es un artista pop, dijo una frase que hoy, desafortunadamente, muchos jóvenes buscan ser egregios por cualquier cosa y por cualquier razón, ¿no? Por ejemplo, los de Big Brother,
Algunos... Yo creo que es lo contrario, fíjate. Y Andy Warhol decía que todo mundo en esta sociedad busca sus 15 minutos de fama. Fama. Sus 15 minutos de egregio. Sí, cinco, ella se conforma con 5 minutos. Con 5 minutos. Sí. No, pero a mí me parece que el hecho de que, fíjate, la televisión y a los que congrega, congrega. Viene de Gregis también. Los mete a un corral, los mete a un cerco. ¿Le no digas chiquero, ¿eh? Chiquero, perdón. Ah, sí, es, era la palabra que andaba yo buscando. No. Los mete a un cercado donde les impone la manera de pensar, la manera de ser, la manera de comportarse, de la manera de comer y la música que deben escuchar, ¿no? Pero le llaman exclusividad, ¿sale? Por eso, pero de todas maneras, yo creo que es la manera de cómo no salirse de la manada, meterse a los dictámenes de la televisión. No ser egregio. No, y ahí ya dejan de ser egregios. No sé si esté claro, ¿eh? Pero en fin, perderse en la manada. Perderse en la manada. Y es cierto que también el egregio no solo es por circunstancias buenas, porque también hay algunas malas actitudes que hacen que las personas... La oveja descarriada. Sí. No, fíjate bueno, si es así... Porque, entonces tenemos que pensar que la muchacha, la reina del sur, es egregia, sale de la manada. No cualquiera. Además tiene una disculpa que psicológicamente debe ser excepcionalmente digna de estudiarse. Casi está diciendo, no me culpen, que yo lo traigo, es atávico. Ajá. El hecho de que yo sea una traficante, puesto que así lo vi de mis ancestros. Y es que atávico viene de abuelo. Ah, sí, desde el abuelo. Desde los abuelos quiere decir atávico. Caro Quintero. No sé si ha sido no es pariente desde Don Neto. Sí, tiene algo que ver, relación, algo creo. Entonces, una gran familia. Lo que sí es incomprensible es la manera que, no sé si sean locutores o si sean policías, cómo se interroga a un... Presunto. Todavía no ha sido juzgado. Y en el hipotético caso que ya hubiese sido juzgado y condenado, nadie da derecho a otro ser humano para hablarle con tal prepotencia, con tal arrogancia y con tal grosería. Y menos en público. Porque es como aplicarle una pena infamante. Y dice la Constitución que eso está prohibido. Claro. Infamante quiere decir afectar la fama, afectar el honor de alguien. Entonces, y lo exhibe en el público. Claro. Ítem más. ¿Qué quise decir? Sí. Ya ni me acuerdo. ¿Qué quiere decir? ¿Aún más? ¿Aún más? Como Raúl, ¿aún hay más? Sí. Otro sí digo. ¿Qué vas a decir? No, además de lo que ya dije, digo es esto. Otro sí digo. Otro sí es italiano, ¿no? No, es latín. Otro sí, además. Además, voy a decir lo que decía. Don Quijote le daba consejos a Sancho Panza en la ínsula Barataria. Cuando se iba a hacer cargo de la ínsula. Cuando se iba a ir de gobernar, era, en ese caso yo lo veo como el candidato. Sí. Y le decía, no castigues con las palabras aquel que ya debes castigar con los hechos. Sí, ya lo vas a refregar. Bueno, pues entonces, digo, por favor, un poco de discreción. Sí. Qué hermoso, ¿no? Sí, aún al aplicar la pena, se debe tener esa prudencia. Mesura. Sí, mesura. Ya está. Estamos hablando de palabras que en el mundo político no se conocen. Claro. Mesura, discreción. Es nuestro granito de arena. Y sí. Bueno, Enriqueta Domínguez de Jalapa, saludos al programa y agradece mucho que estemos haciendo Sopa de Letras. La señora Consuelo Ramírez de Castañeda envía felicitación a todos y está muy contenta de verlos cada sábado. Le agradezco mucho, gracias, señora doña Consuelo. Fernando Aburto, de Minatitlán. A ver, dice que eso sí no lo vamos a saber. Chimolonmaquile. ¿Qué será un chimolonmaquile? Eso es una variante de la lengua náhuatl del sur, chimolonmaquile. Es como tómeselo usted. ¿Cómo? Tómelo usted, sí. Chimolonmaquile. Es una variante de la lengua náhuatl del sur. ¿No es náhuatl? Sí, es náhuatl, de la lengua náhuatl del sur. Es una forma dialectal del náhuatl. Pero como de cortesía. ¿No? Sí, es una forma muy educada de decir. Tómelo. Agarre usted. Tómelo usted. Sírvase usted. Bueno, es una forma de cortesía. Señor Eloy García de Jalapa,
Saludos. Yo tengo la fortuna, Yamael, de verlo desde pequeño en el DF. Pues ya sé. Buena memoria. Si me ve usted, a mí me veía usted desde pequeño. Usted, antes decían, mi papá te ve, o decía, mi abuelito te veía. Mi abuelito lo veía. ¿Quién es el autor de la letra del himno a la alegría? Schiller. Es un poema de Schiller, no es que usó después Beethoven en el último movimiento, sí, de la novena sinfonía, que por eso se llama coral, porque cantan ahí el himno a la alegría. ¿No más? Sí. Se llama Hermanos Freud en alemán. Sí, despierta hermano. Tiene muchas traducciones en español o muchas versiones. Y desde el primer movimiento comienza a hacer variaciones sobre ese tema y ya lo descubre al final con un coro. Es una de las pocas sinfonías donde, aparte de los instrumentos, hay un coro participante. Despierta hermano, dice. Le voy a contar cuando lloramos. Estaba el doctor Palacios Macedo y me invitó, bueno, yo me invité con él y aceptó ir a ver uno de los primeros trasplantes o imposición de una válvula cardíaca. Entonces, para nosotros era terrible asistir primero a uno, era de un doctor de Sinaloa, le abrían. Y bueno, quedaba el corazón abierto, lo cual era terrible ver un corazón que tenía mucha grasa y que estaba palpitando. Entonces comenzó la operación, hizo la operación, y había un médico grande como yo junto a mí, y le digo, ya que más o menos describí toda la situación, le digo, ¿cuál es el rol de usted aquí en la operación? Dice, en la operación no, yo estoy aquí para ayudarlo a usted cuando se desmaye. Soy tu asistente. Sí, soy asistente cuando se desmaya. No me desmayé, pero era algo imponente. Después, el corazón se muere y hay circulación extracorpórea, ¿verdad? Y el corazón queda en calidad de hojarasca, ¿verdad? Queda un chile de esos chile ancho arrugado. Y el pavor de todos nosotros sudando porque pues ese hombre estaba muerto prácticamente. Sí. Simplemente tenía la bomba que le llevaba sangre a su Técnicamente cerebro. Estaba muerto. Porque una de las descripciones es, mueres cuando se para el corazón. Claro, el corazón estaba parado. Bueno, pues puso la válvula el doctor y me... Lo que es apantallante es que los doctores están platicando casi sí, de otra están cosa. Hablando están de hablando de la cena de ese día y... ¿Qué va a hacer hoy? En fin. Total, puso la válvula muy bien, ya está. Pero seguía el corazón muerto. Entonces empezó, hay que darle masaje e inyectar y reactivar. Después vimos la grabación, le empieza a hacer así al corazón y empieza el corazón a hacer así, hasta que lo echa a andar. Y en ese momento estaba muy de novedad el himno a la alegría, recientemente grabado con coros, y le puse el himno a la alegría, cuando el corazón hacía así. ¡Joder! Todos en el estudio, inclusive técnicos, que en aquel tiempo los técnicos se interesaban a los programas. Entonces, ahora también. Sí. Entonces, se cayó la cámara. Lloraban todos. Bueno, llorábamos. Sí. Ahora poco enviaron por internet un video de un vendedor de teléfonos celulares que fue a Londres a un concurso de canto y se presentó así todo tímido y dijo, ¿y usted qué quiere? Pues concursar, dice. Va a concursar. Y la conductora se burlaba casi de él. Oh, yeah, you sing. Dice, oh, sorry. Oh, yeah, oh, fine. Yeah. ¿Y a qué se dedica usted? Pues vendo celulares. ¿Y qué va a cantar, señor? ¿Qué? Y dice, ópera. El señor va a cantar ópera, pero burlándose. Oh. Y pasa el hombre, ponen la pista y se arranca con Nessun Dorma y les da una pantallada. De veras que mucha gente cuando recibió eso lloró por la emoción de ver ese portento de voz de un individuo que parecía sí ocurre eso de que llora uno ante el impacto de una cosa así, una cosa fuera de lo normal. Silvia de León, el nombre del libro, ¿de cuál libro habíamos hablado? El libro misterioso según Necronomicon. ¿De quién es el nombre? H.P. Lovecraft.
Lovecraft. Como quien dice, la herramienta del amor, casi el significado de su nombre. Olivia de Marín, si lo contrario a la equidad es impuesto. A ver, impuesto sobre la renta. La academia, yo todavía no sé exactamente por qué razón, solo registra iniquidad, con iniquidad, siendo que la raíz es ecus, equa, ecum. Ecus, no icus. Entonces, sí, en América Latina decimos inequidad, creo que más cerca de la raíz latina. Sin embargo, ellos insisten en que sea iniquidad, pero el uso ha ido. Es que además tú dices inicuo, no dices inecuo. No, porque ahí ya hay otra razón. Nos meteríamos en un asunto técnico, pero ocurre una disimilación, que es otro proceso fonético. Pero en el caso de equidad está más cerca de su raíz inequidad, aunque, insisto, el diccionario sigue insistiendo en que sea iniquidad. Bueno, ¿y algo inicuo? Es desigual. Como la dicha inicua de perder el tiempo. ¿Sí? ¿Eh? Es un poema de Renato Leduc. Javier Mendoza, saludos. ¿Sabes por qué ocurrió eso? No. Estaba en una reunión con amigos, entre ellos Pancho Liguori y otros poetas, y le dijeron, a ver, Renato, tú que eres poeta, te vamos a dar una palabra para que rimes con ella, y le dan la palabra tiempo. Que dicen que está... En ese tiempo, ese tiempo, no había una palabra que rimara con tiempo, y se tardó como 15 minutos, y le dijeron, no seas, por favor, Renato, ¿a poco no sabes que en castellano no hay una palabra que rime con tiempo? Ah, pues ahorita hago un soneto que rime con tiempo. Y tiempo, destiempo y tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo, tiempo amar y desatar. Sabia virtud, la de perder el tiempo. Como tú, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dijo el refrán, dar tiempo al tiempo. Que de amor y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien ame a destiempo. Martirizóme tanto y tanto tiempo que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otros tiempos, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Ahí termina. Ándale. Es un soneto. Para que no digan, para que no digan que no hay aquí. Para que no digan que cantamos mal las rancheras. No, no es una ranchera. Pero bueno, y ahora sí existe ya en el mismo diccionario de la RAE un término que rima con tiempo, lempo, y lo usan en Honduras para designar las cualidades de unas gallinas y de unas lempo. Aves, lempo. Lempo, ahora, pero ahora también sí. Él no utilizó en su soneto la simple palabra contratiempo. No, destiempo, tiempo. Y pero contratiempo no, que hubiera sido muy relativamente fácil. Y hoy que me acuerdo cuando yo tenía contratiempo, ahí que llegaba muy bien, ¿no? Todos tenemos. Sí, bueno, por eso, pero ahí podría lempo, haber metido. ¿No? Lempo, sí. Lempo es para designar gallinas de color negro. Sí. Sí. Ahora ya hay un... Bueno, Javier Mendoza. Se les avisa a los versadores. Saludos a Cihuatili. Cihuatili Samantha. Ah, ¿sí? ¿Qué quiere decir Cihuatilla Samantha? Mujercita. A la muchachita. A la muchachita, mujercita. Sí. No, Cihuapil también dicen en algunas partes. Muchachita. Jovencita. ¿No la ha visto usted bien? ¿Cuál muchachita? Bueno, sí, bueno, Jaime Hernández Colorado, de Carrizal. ¿Qué pasó, hombre? Hay que ir a Carrizal, hombre. Hay mucho lodo ahí, ¿no? ¿Lodo? Pues digo, tan hermoso que sería ahí un desarrollo. Oye, Juan Gilman, desarrollo turístico, ahí se puede hacer cosas maravillosas. Sí. ¿Por qué no me preguntan, Bueno. Asesórense. Asesórense. Pregunta, asesórense. Pregunta que por qué se piensa que el corrido de Juan Sin Tierra es de la autoría de Víctor Jara, porque lo firmaron. Lo firmaron. Otros se lo arrogaron en España. Se lo arrogaron. Se lo robaron. Sí. Ese corrido
tuve el gusto de componerlo junto con los folcloristas, debe haber sido por 1958, más o menos. Yo, cuando yo regresé de allá la primera vez, como el 58, 60. 60, yo creo. Sí, y ahí ya lo grabamos. Luego vino Víctor y luego lo tomaron los españoles y estuvo registrado. Ah, y luego Víctor se confundieron porque Víctor lo cantó. Lo cantó. Y le puso Víctor Jara. Ah, sí, es lo que decía el maestro Vicente Garrido. Porque él, al final de su vida, estuvo en Guadalajara y tocaba en un lugar. Y tocaba. Y dice, me da mucha risa que llegue la gente y me dice, me pide una canción. En los años 50 me decían, oiga maestro, ¿se sabe una de Alejandro Algara que dice así, así, dice? Y esa canción es mía. A la Feria de San Marcos. Y luego es su canción, ¿no? No, ¿sí? Vicente Garrido. Vicente Garrido. Sí. Ah, perdóname. Y luego en los 60 dice, en los 60 me decían, oiga maestro, ¿se sabe una de José José que dice así? Pues esa es mía la canción. Dice, y lo peor es que ahora me dicen, oiga maestro, ¿se sabe una de Luis Miguel que dice así? Por favor. Sí, sí, sí. Eso sucede. Lo que pasa es que muchas veces la gente dice, oye, cántate una de Vicente. No, pues es que no es de Vicente Fernández. Él es el intérprete. Sí, y esa es la desgracia de que no citen a los autores de las canciones. Sí, no las dice nadie. Bueno, pues ya queda mucho. Gracias, Jaime Hernández, Colorado de Carrizal, que me dio oportunidad de hablar del corrido. Irma Hernández García, podría mandar saludos a Tuxpan, Veracruz, desde luego. Y luego viene la gente, no se vayan y avíseles a los de Tuxpan, que ya están que los tuxpeños. Ya tuxpeños, se vayan alistando, ya como decimos para allá. Ya se vayan desempolvando. Vienen a informarnos sobre el aniversario del Centro Regional de Educación Normal. Ah, bueno. Y sobre oye, un pues concurso. No hay ningún centro de educación anormal. No, sí. No debe haberlo. No, y no. Van a anunciar también que hay un concurso nacional de huapango. Ah, pues eso allá. Va a estar bien. Alania Lara Reyes, Alania y Chivoliar, no sé lo que sea, pero Alania. Ah, es un nombre propio, pero... Debe ser un nombre, lo buscamos. En contra de... privado de algo, privado de lana, estoy en un periodo de Alania, no, es decir, no tengo lana. Hay una versión, no, pero es Alana, Alana es celta, pero no, Alania no, hay no que sé. Ver. No. Alejandra Luyando, Tierra Blanca, felicito porque lo ven sábado, mandan saludos a la familia Luyando de Guadalajara. Bueno, pues muy bien, ojalá y nos viesen por allá. Sotavento significa que, por el lado del barco donde pega el aire o el viento. Entonces, ¿por qué a la región de Sotavento se le llama así? Por lo mismo. Porque allí precisamente hacen un retorno los vientos. Hace ese mismo efecto que en el barco. Víctor López, gracias, don Víctor. Raimundo López, murmurio. ¿Es un murmurio? Es una frase, palabra poética, ¿no? Sí, pero... murmullo. Murmullo. ¿Y murmurio no es marca de perfume? No. Bueno, da la idea de que es el que viene de murmurar. Murmuro. Y se acabó, ¿no? Murmurio. Saludos de Yanira Ceballos. Saludos al programa. Gracias. Déjà vu. Es otra cosa. Déjà vu. Ya visto. ¿A qué se refiere el auto de formal prisión? Ajá. Ah, bueno, que es diferente a un auto así. No, es que... Laura Luna. Auto es una resolución judicial y el auto de formal prisión es el que resuelve la situación jurídica dentro de un término breve cuando comienza el proceso, es decir, que es sujeta al presunto responsable a la acción del procedimiento que sigue al... ¿Con relación a o en relación con? En relación con. Es preferible con. En relación con. Volvemos en un minuto, por favor. ¡Hey, familia! Thank you.
Bueno, el licenciado Norberto Lagunes representa una compañía de mini tractores, está con nosotros y con mucho gusto hacemos un espacio en nuestra sopa de letras para dar este mensaje que puede ser de mucho interés para las personas de Veracruz. Mucho gusto, licenciado Lagunes. Muchas gracias. ¿De qué se trata lo que quiere usted mostrar a nuestro público? Bueno, es una alternativa de mecanización al campo, de tractores de 28 caballos de potencia, diésel, enfriados por agua, de dos pistones, con salida de fuerza de dos velocidades, levante hidráulico. ¿De dónde vienen estos tractores? Bueno, originalmente estos tractores los estamos trayendo de China. Uh-huh. Tienen un motor británico con una transmisión Weicha, que es alemana, y los ensamblamos aquí en México en sus partes finales. Total, son muy cosmopolita. Es una alternativa a la mecanización del campo, muy viable, por su bajo costo y su alto desempeño para productores pequeños que tenemos parcelas de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Y esta es una propuesta que se está haciendo a nivel mundial porque cada vez más la tierra es dada a productores en pequeñas parcelas, parcelas que por ser pequeñas no sustentan un tractor de alto caballaje. Ya casi nadie quiere sembrar, ¿verdad? No. Ya no les costea. Maíz no, pues si dicen, no, ni maíz, ni nada, pues dicen, no, pues… Ni maíz. Ahora, este como tractor… Como que no les costea, ¿verdad? Bueno, sí, a ver, son otros problemas. Este tractor tiene levante hidráulico de 3 puntos… ¿Qué significa? Lo que hace que puedan manejar implementos agropecuarios como implementos como la rastra, la vertedera de 3 puntos, el arado de discos, cultivadora, molino, tiene toma de fuerza. Para todo lo que un gran tractor es decir. Para picar pastura, me dijo usted. Para picar pastura, para forraje, también para jalar un remolque hidráulico con salida hidráulica y volteo. Casi se necesitaría tener un rancho foxiano, ¿verdad? Sí, unas 400 hectáreas. No. Estos tractores están diseñados para trabajar pequeñas extensiones de tierra, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Ay, para la casa de este hace falta uno, ¿eh? Muy bien, entonces, ¿Olinco es la fábrica? Sí, Olinco… ¿Suena ruso? No, suena náhuatl. Así es. Olin, movimiento. Así es. De hecho, sí. Veracruz, Naolinco, Veracruz significa… Ah, pues Naolinco, pero aquí está con K. Los cuatro movimientos. Cuatro movimientos. Nahui, Olinco, el lugar de los cuatro movimientos. Así es. ¿Con K? No. Bueno, es que aquí lo pusieron con K. Y de hecho, en japonés y en chino también significa movimiento. Coincidencia, sí. Coincidencia, totalmente. Muy bien, ¿quiere usted dar algún teléfono, alguna…? Sí, sí, como no, tenemos una página web, www.olinco.com, Olinco con K. Y nuestros teléfonos es el 01-595-92-18-526 y 01-595-92-18-532. Déjeselos a las señoritas, sí, cómo no, de los teléfonos, por si de casualidad algún agricultor… En este programa siempre estamos muy pendientes de lo que pueda servir al pequeño productor, al agricultor, para ayudar en algo, en poquito que sea, pero puede ser de utilidad, ¿verdad? Sí, de hecho aquí me gustaría agregar… ¿Son baratos? Sí, muy baratos. Estamos hablando de que un tractor con estas capacidades y un implemento está en 90,000 pesos, lo que realmente lo hace accesible al erario de un productor, ¿no? Al gasto de un productor. Y… ¿Gubernamentalmente no hay interés en los tractores estos? Sí, cómo no. De hecho, hay dentro de los programas operativos de Alianza para el Campo está apoyo a la mecanización del campo. Y sí, también ¿Ya fue usted al programa interagropecuario? ¿Cómo se llama? Veracruz Agropecuario. No, todavía. Pues hay que ir, le vamos a presentar. Lunes a viernes a las 7 de la noche. Ah, muchas aquí gracias. Aquí mismo. ¿Aquí mismo? Sí. ¿Aquí mismo? Aquí mismo, cuñado. ¿Aquí mismo? Muchas gracias, señor Lagunes, muy amable. Gracias. Gracias. Bien, entonces pase usted para que les deje el teléfono, porque seguramente alguno de nuestros amigos del campo nos van a llamar. Muchas gracias. A ver, vamos a regalarle libros, qué libros traes por ahí. Culturas. Dile al señor licenciado, ¿cómo se llama? ¿Qué? Culturas prehispánicas del Golfo. Don Víctor Arredondo, que ya se acabaron las enciclopedias,
las repartimos todas, nomás que ya usted cómo son. Siempre decimos, manden una cartita de agradecimiento, pues no, no mandan nada, pues así que chiste. Pero le juro que todas se repartieron y hacen este falta que más. Se llama Veracruz, espérate, tengo que hablarle a don Víctor para que mande otras. Para que mande otras. Bien, sí. Y siempre decimos que es a nombre del gobierno del estado de Veracruz, para que no digan, ¿no? Claro, no, porque digan. Así es. Ah, no, pues porque así sí. Es, claro que así es. Entonces vamos a hacer una pregunta para esos libros. Son tres libros muy bellos, ¿no? Sí. A ver, aquí está el otro. Debías de regalar celulares o cosas que la lavadoras. Gente... Lavadoras. O sea, mira, ese libro le encantan a cualquiera, fíjate. Es de Veracruz, ¿verdad, Juanita? ¿La qué? La reseña geográfica de Veracruz. Ah, ese es muy bueno. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles fueron las tres culturas originarias del Golfo? ¿A las que se refiere a qué libro, precisamente? Sí. ¿Sí? Ah, pero no dice ahí cuáles. No, ah, no, no, no. No dice. Dice ya en el interior, afuera no dice. Sí, pero ¿cuáles son las? ¿Son las únicas? Yo, ¿puede haber otras? No, mira, después llegaron otras, por eso es que ya no se habla de las originarias. Las originarias son tres. Esas tres por las que estamos preguntando. Bueno, las originales, no las que llegaron después, ¿verdad? No, no, no. Y los españoles, obviamente, no. Que es otra onda. Bueno, dicho lo anterior, ¿cuáles fueron las tres culturas originarias del Golfo? Ya llegaron los... Ya, que pase la señora para que nos explique. Maestra Mayra. ¿Vas a explicar? ¿O alguien va a explicar? A ver, maestra Mayra, Juana, pase, por sí. Favor. Pase. Dice, debían abstenerse de hacer comentarios de religión por respeto a las personas católicas. Ay, y si van a hablar de este tema, inviten a personas que sepan sobre ello. Ja, ja. Este casi era cura. Para ah, no, no, yo, sí, tú, sí, tú fuiste a seminario. ¿Ah, yo? Yo no. Ahora yo. Yo no fui a seminario. Sí. Ni a vender chicles siquiera. No, fui. Mire, lo que nosotros sabemos de todo esto, usted lo puede leer en las páginas del Observatorio Romano. Sí. Del Observatorio Romano, de religión digital. Lo que nosotros podamos decir de crítica es tenue, pequeñísimo, en comparación de la autocrítica que hay desde Roma mismo para cosas de la catolicidad. Son durísimos los italianos. Los italianos y los franceses. Hay una revista de Bélgica que se llama Alegría, ¿cómo se dice? Goyas. Goya, me parece. Gaia. Gaia o Galia o así. Donde efectivamente está todo lo criticable en... Y no se está criticando a Dios, ni las enseñanzas de Jesús, ni la Biblia. Simple y sencillamente se señalan deficiencias del humano. Por ejemplo, el hecho de que venga un señor de Roma, con todo respeto, se ha dicho, a decirnos que cambiemos nuestra constitución para adecuar a los intereses económicos de un grupo en el poder eclesiástico, y que cambiemos nuestra manera de ser y que el gobierno se haya quedado, mire, calladito. ¿Cómo se quedó? Calladito. Chitón. Chitón. Sí. De ahí deduzco que el gobierno sabía que eso iba a suceder. Como el sí. Libro que se presentó justamente no, el aquí libro del señor aquel. Señor Moreno. Fíjese. México ante Dios. Este cuate, ¿cómo se llama? Francisco Moreno. Moreno. ¿Cómo usted dice? Francisco Martín Moreno. Martín Moreno. Que personas que sepan sobre ello. ¿No será que quiere usted que sepan lo que a usted le interesa que sepan? Porque Martín Moreno se ha pasado 20 años estudiando la iglesia. Y lo sabe. E hizo su libro. Por eso, doña Tere. Pero el día que usted quiera, platicamos con muchísimo gusto y acepto la palabra. Ahora también, si alguien llega a su casa... Y le dice, oiga, ¿quién es usted? Le quiero hablar de Dios. A ver, pero además dice... Espérate. Dice, no, ahorita no. Dice, es que yo le traigo la palabra de Dios, tiene que abrirme. ¿Y quién te nombró? ¿Cómo voy a saber yo que eres auténticamente representante? ¿Nomás estás loco? ¿A poco Dios manda representantes? Dice, tú vas a ir a decirle al señor fulano de tal mi palabra. Ah, fíjate qué interesante eres. Eres más fregón que todos los humanos, puesto que tú te arrogas, sí. Te das a ti mismo el título de enviado de Dios. Sácate de aquí, estás loco. Pero dice que por respeto a las personas católicas, entonces a las demás no hay que respetarlas. Claro.
Es decir, ahí está discriminando a los que no son católicos. Yo tengo amigos que no son católicos, como por ejemplo el excelentísimo señor sacerdote Ernesto Cardenal, que es sacerdote y que no es católico y que yo respeto muchísimo y es digno de todo respeto, ¿verdad? En México, y decía Martín cuando vino, el tema y la discusión de los temas religiosos parece que todavía lo queremos tener por debajo de la mesa. Queremos pensar que los curas, y que bueno, yo estoy seguro que todo el mundo conocemos sacerdotes que sí viven bajo esos preceptos de Cristo y de la iglesia buena, ¿no? Porque también la iglesia, platicábamos la semana pasada, tiene sus cosas por escrito y que ellos mismos critican. Sin embargo, platicar en la mesa o en el café de la religión todavía es un tema muy, muy vedado en este país, que claro, parece que no debería de salir, pero tiene que salir a la discusión. Claro. Y dice algo muy interesante la señora. Deberíamos invitar a alguien que supiera de religión. Bueno, todos saben de religión. Me imagino que ella decía de la católica en específico. ¿Se les ha invitado? No, es que dar diplomas y decir que alguien no sabe es ponerse en un nivel superior. Yo le doy un diploma a un poeta, quiere decir que soy más poeta que él. Yo te digo, tú no sabes de esto, quiere decir que yo sí sé de eso. Uh-huh. Cuando la señora dice que tú no sabes de religión, y dice y que bien, tú no dice, sabes de eso, bien, quiere decir que bien. Ella sabe más que tú de religión. Claro. Y yo bien. Lo acepto. Que claro, yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Sí, de secta. De secta, claro. Sí. Bueno, ya pasa, ¿no? César Priego dice que en Dos Ríos, Total, Copiletas y Perote hay señalamientos viales que dicen protégelos. Con J. Con J. Sí. Protégelos de las faltas de ortografía. Sí, protégelos. Sí. Bueno, la intención es noble, buena. Creo que la orden era que pusieran protéjalos, porque ponen el dibujo de un transeúnte. Entonces, debería decir, y a algunos de los rotulistas se les pasó y pusieron protégelos. Con él, está mal escrito. Es que en el de Andrés Manuel dijeron protege. Protégelos. No, ojalá y todos lo tomen en cuenta, dice, ¿no? Tomen en cuenta la intención. Me imagino para bajarse y ponerle ahí poblado próximo a desaparecer. No, luego hay otros letreros. Estados Unidos. En las carreteras dice, precaución, hombres trabajando despacio. Oye, qué cínicos son. Sí. En lugar de que se apuren. Es que no ponen comas y dices, precaución, hombres trabajando despacio, pero muy despacio. Félix Galindo dice que si también como tiempo la palabra indio. Tampoco, indio. Rindio. Sí, es que hay palabras en español y eso se le enseña a quienes se dedican a escribir versos para que no tropiecen con eso, porque hay palabras que no tienen rima. Se cuenta del negrito poeta que se llamaba José Vasconcelos, por cierto, en la colonia, que era muy hábil para sortear ese tipo de trampas, y de otro poeta que vivió en la cuenca del Papaloapan, que era el Vale Bejarano. Se cuenta, no se tiene certeza de que haya sido así, pero que Salvador Díaz Mirón fue a visitarlo porque supo de un individuo que no sabía leer ni escribir y que sin embargo hablaba en verso todo el tiempo, y llegó con él y le dijo, así que tú eres el Vale Bejarano, sí, y que sabes muchas rimas. Lo importante no es cantar ni saber versos bastantes, lo bueno es improvisar y llevar las consonantes. Dijo, a propósito de consonantes, dice, dime una estrofa donde rimes con la palabra indio. Ah, se quedó pensando un momento, dice, alguien por decir rindió, se equivocó y puso rindio. No sé si es correcto o no, pero es consonancia de indio como usted me lo pidió. ¿Sí? Y otro acompañante de Díaz Mirón, dice, bueno, ¿qué este sabrá de todo o qué? Pues no es que supiera de todo, sino que preguntaba de todo, ¿eh? Y le dice, a ver, ¿cuántos minutos tiene un día? Y se queda pensando otro momento y dice, el que pregunta algo intenta o tiene sabiduría. Tengo bien hecha la cuenta de la gran minutería. 1440 tienen la noche y el día. Y multiplícale. Sí, no, pues claro. Ya lo sabía. Claro, sí, ya lo sabía, sí. Pues ya había preguntado. Que barren la calle de Hortensia, que está en la entrada a Coapexpan, que es cuando el hípico tiene sus eventos, y quitan los coches. Bueno, pues el señor Chedraui hace ahí sus carreteras de caballos, ¿no? Yo creo que sí. Felicito al programa y envío un saludo a la familia Carmona Santiago, Roberto Carmona Santiago de Orizaba. Gracias, don Roberto. Saludos al programa. La Corte Celestial está integrada por arcángeles
tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes de los cielos, querubines y serafines, ángeles y serafines, dice aquel, ¿no? Ese sí sabe de religión. Sí, ahí está, ya ven. Ya no César, como otros. Ya hay un candidato. César Priego Arias, gracias, don César. Orígenes, exégeta y teólogo, nacido en Alejandría en 185. Bueno, gracias por el dato. Muchas gracias. Constátalo, porque a lo mejor orígenes, no sé si la palabra se haya... haya derivado de ahí. La otra de origen viene de generación, de Genao, que quiere decir dar nacimiento. Y el nombre de él pudo haber... pero gracias por el dato. Es un exégeta y teólogo nacido en Alejandría. Gracias. Bueno, Pilar Camarillo, ¿quién es el autor del himno a la alegría? Schiller. Schiller es el poema. El poema. Y la música es de... ¿Se la acomodaron? Sí. ¿De dónde viene? Por esta región de Cosamaloapan, después de dar una indicación a otra persona, se dice M-E-E, pero tiene que tener un acento especial, pues yo no lo sé hacer. ¿Me? Váyase por la calle del... ¿Me? Del mercado, es ¿me? Es como vea usted. Ajá. Vea usted. ¿Me? ¿Sí? Moisés García. Es un apoyo lingüístico. Una pregunta o una... Nada, es una interjección, nada más. Sí, una especie de interjección. Me. Pregunta qué significa... Es como decir, bueno, vaya, ¿me entiendes? Uh-huh. Exactamente. Pregunta qué significa la palabra Cuatlalpan y Chicahuaxtla. Cuatlalpan, cua, viene... Puede tener dos significados, de cuautli, de águila, de alpan, de arriba, o de cuautli, de árbol. Cuauhtl. 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 Tlalipan. Encima de la tierra arbolada. Que existe. Don Antonio Olvera Martínez piensa que deberíamos invitar a José Ramón Fernández para hacerle una entrevista sobre el conflicto que tiene con la televisora. No, el conflicto que hay con la televisora es que hizo una campaña en contra de los diputados, que eso es más importante que lo que puede hacer un simple locutor de... Pero fíjate que no es, José Ramón, a pesar de sus cualidades, es maestro en letras y es un gran declamador. Ah, sí. Es un gran declamador y conocedor del idioma, ¿eh? Sin hablar de fútbol. Ah, sin hablar de fútbol es independientemente. Sí. Independientemente. Bueno, pues sí, pero ahí el conflicto fundamental no está en las peripecias de los locutores mercantiles del fútbol, que es un aspecto un poco deleznable, sino el hecho de que hay un conflicto grave porque se sienten lesionados los diputados y senadores, puesto que la televisora hizo campaña para denunciar cuánto ganan, y eso le escaló. Sí. Y ahora ahí está el problema. Esos son las peripecias en un país donde, faltando algunos aspectos de la democracia, no hay una televisora alternativa nacional. Que este espacio, gracias a Veracruz, puede ser un espacio alternativo. ¿Sí? Diles qué significa alternativo. Que hace o actúa de otra manera. ¿Viste? Altero es otro. Es decir, sigue otros caminos. Pero la misma televisión se postula como una televisión madura, porque la Cámara de Senadores ya está haciendo unos anuncios en donde explica el por qué dicen que ya no le van a anunciarse en la televisión, pero lo están anunciando precisamente por el medio que están tratando de socavar. Entonces, sale el anuncio, sale López Dóriga en uno de estos noticieros en la noche y dice: nosotros somos maduros y no cubrimos la información. Por eso están los anuncios de la Cámara de Senadores. Así lo estaba mencionando, ¿no? Pero bueno. Que es otra forma de jugar con el mismo. Pues mira, yo como los boxeadores, para mí que los dos son. Sí. Juego de sombra. Jerarquía de los ángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, impotestades, no, potestades. Jerarquía tercera, principados, arcángeles y ángeles. Les de abajo. Gracias, Víctor Manuel Castillo, que también de Córdoba sabe de religión. Claudio Hernández Tonali. El sol. Tonali, sol. Sol, bueno. Si le podía avisar, por favor, por radio o televisión, cuando tenga las cantantes, para que él envíe sus temas. Ernesto Bonilla Molina, de Papantla. Muy bien, señor, pues cada 8 días tenemos cantantes. La persona que preguntaba por Tonali decía que sí es una palabra maya, es una palabra de origen náhuatl. Es náhuatl. Tonali, tonalá, tonaya. Todo viene de sol, que también significa tonatiuh. El día, sí. El día.
Macuali, Tonali, por ejemplo, es el saludo para decir buenos días en algunas partes. Héctor Castillo de Cerro Azul, ¿está dormido? Bueno, si está dormido en ese momento, está dormido, está dormido. Lo cual que también es, si te preguntan qué está haciendo, pues está durmiendo. Eso es correcto, las dos preguntas. Las dos posibilidades son correctas, porque el participio dormido y el gerundio durmiendo sirven para reforzar esa expresión. Sí. Te felicita Manuel Murguía. Gracias. Querido cronista Beatriz Benavides de Acatlán. Ah, de Acatlán. Bueno, es la cronista de Acatlán. Saludos. ¿Qué significa SHO o y por qué significa caballo? A ver, no lo entiendo. Pedro Domínguez. Lupita Guerra de saludos. Es una forma de Reynosa. Azuzar al caballo. A los caballos. Es una expresión. Lupita ruidosa, Guerrero, ¿no? De García de Reynosa, Tamaulipas. Gracias, Lupita, muy amable. Saludos a Reynosa. Saludos y envía una felicitación a su mamá Elodia Utrera, que cumple años el 5 de octubre. Enrique Utrera Cruz de Villa Juanita. Es allá por el sur, ¿no? No sé dónde. Villa Juanita. Yo la he oído. Villa Juanita. Miguel Ángel Ulloa Cuellar de aquí. Muchas gracias, señor. Muy amable, muy amable, muy amable. ¿Cómo se debe utilizar tanto cuanto? Tanto cuanto. Ah, sí. Es un tanto cuanto. Tonto. Avesado. Es un tanto cuanto, te digo. Que siempre sales con esas cosas, hombre. Es un tanto cuanto ruidoso, sí, así se puede usar, pero también... tanto cuanto grosero. Grosero, sí, sí. Es un tanto cuanto... Peptinículus, para decirlo. ¿Peptinículus? Peptinículus. No, lo que pasa es que un tanto cuanto es suficientemente como para que se note, ¿eh? Bueno... Ya llegué, o ya llegué, o ya estoy aquí, o ya vine. ¿A qué llamamos? No, eso no tiene. Pero regionalismo. ¿A qué llamamos regionalismo? Al giro idiomático que se utiliza en alguna parte geográfica muy determinada. Que la identifica. Sí. Pues por no ejemplo, que identifica, en la Huasteca al olote le decimos bojol. Porque es una palabra de origen técnico. Es un regionalismo. Sí, eso es un regionalismo. En Mandería, la piel del cochino dicen cacala. Cacala, sí. Es posiblemente sea regionalismo. Por la dureza. Sí, sí. Porque viene de un término náhuatl que quiere decir algo que está un poco duro. El cacaxtle, por ejemplo, es el esqueleto también, o es una cajita de varas. Y una misma palabra en varias regiones puede tener diferente significado. Y la misma palabra se puede pronunciar de diferente manera. Por ejemplo, pensemos en el mondongo. Aquí, chilatole de panza. En la Ciudad de México, pancita. En el occidente, menudo. Y en otras partes también menudo. Son regionalismos. En algunas partes también le llaman mondongo a una preparación de frutas. Ay, y en Santo Domingo a una preparación de tripas, porque pedí un mondongo un día y me dieron un caldo de tripas. Bueno, adelante, Juanita, por favor, ¿qué nos va a decir de algunos términos? Bueno, pues tenemos que, seguramente que alguna persona ocupada en su nuevo libro llamó a la difusora y dijo que no estaba de acuerdo o estaba así ocupada con eso de que se llame joder. Porque cómo es que esa palabra que no es mala, se la discrimina. Yo le hice el siguiente comentario que me parece que es oportuno. Hay algunas palabras en nuestro idioma que de alguna manera son señaladas o marcadas como malas. Pero hay que tener en cuenta que yo considero que una de las palabras que tienen más tonos, más aplicaciones, es la palabra madre. Sí. La palabra madre es una palabra que todos la utilizamos y tiene una serie de usos, desde un amor intenso por nuestra propia madre hasta un insulto grave y serio que puede causar enojo y hasta lo mismo muerte, ¿no? Puede ser virtuoso que lo contrario. Si sirve mucho, está a toda. Sí. Y si no sirve, vale. También vale. Bueno, pues en lo siguiente es que, como la semana pasada hubo una
entrevista que le hizo usted, Ernesto Cardenal, sí. A mí me parece que es interesante insistir en su pensamiento, porque es un hombre bondadoso, un hombre muy inteligente y un hombre que llama la atención, que curiosamente su obra, su poesía, ha sido traducida a lenguas tan como que, así de momento nos suena como que debe ser difícil que se diga esa poesía tan sentida y hermosa en alemán, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces tenemos que dice, Dios omnipotente justiciero, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores. Me parece muy interesante. No, perdona, había que corregir. El amigo de los dictadores no es Dios, son sus representantes. O sus sedicentes representantes. Sedicentes representantes. Pinochet tenía sus amigos, tanto así que se le veía comulgando. Ah, claro. Y le daba la comunión el mismísimo Papa y el nuncio apostólico, que yo me acuerde. ¿Cómo se llamaba? La Junta Militar de Argentina. También deben haberse dado mucho golpe de pecho, sí. Después o antes de asesinar, ¿no? Bueno, y dice, en verdad el marxismo es espiritualista. Y otra, el mensaje de la Biblia es completamente marxista, aún en lo que se refiere a la religión. Y esta que me parece muy interesante, como hombre y aún siendo sacerdote dice, yo he repartido papeletas clandestinas, gritado ¡viva la libertad! En plena calle, desafiando a los guardias armados. He participado en la rebelión de abril, pero palidezco cuando paso por tu casa y tu sola mirada me hace temblar. ¡Ah, qué bonito, ¿no? Sí, es curiosísimo el señor cardenal. Ernesto Cardenal, porque al verlo así, bueno, uno piensa en el revolucionario, uno piensa en el regañado por el Papa, el excluido de la Iglesia de la Iglesia Católica, y al verlo es todo un evangélico eclesiástico, espiritual y lleno de mansedumbre, según nota, según se le ve, y tiene conceptos muy, muy, muy serios. Por ejemplo, una persona como él, llegó en la plática y aquí se lo dije, no sé si lo oyeron, hablábamos del psicoanálisis, digo, Le Mercier quería introducir el psicoanálisis en la Iglesia, yo pienso que sería algo excepcional, y él dice, no, eso no puede ser. Y tiene una posición ahí muy controvertida, porque si es el revolucionario que dice, obviamente el psicoanálisis en los hombres de Iglesia sería congruente con una idea revolucionaria, claro. Y él, sin embargo, dice que no. Ahí hay que refregarse. Pero bueno, es llamado el más sonoro portavoz de los cristianos por el socialismo, afirma. Vine a esta isla, Solentiname, buscando la soledad, el silencio, la meditación y en último término, buscando a Dios. Dios me llevó a los demás hombres. La contemplación me llevó a la revolución. Qué bien. Bueno, pues qué bueno que recordamos al señor Cardenal. Jóvenes, mucho gusto saludarlos. Bueno, no, quédense aquí para que oigan, ¿no? Señora, mucho gusto, buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mayra Juana Cruz Manzanares. Viene de Tuxpan. Vengo de la ciudad de Tuxpan. Y nos trae una invitación, ¿verdad? Venimos a hacer dos invitaciones. Una primera invitación para un aniversario más del Centro Regional de Educación Normal. Doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Y viene un ballet de Tuxpan. Y aparte traemos un grupo de danza de la Escuela Normal y el ballet folclórico Xochiquetzal de la Asociación Folclórica Huasteca. Ahorita me explica, vamos pues a unos avisos y cuando regresemos venimos directamente con La Petenera, el trío Cantores de la Huasteca y este grupo de ballet de Tuxpan que vamos a ver con mucho gusto. Adelante, por favor. Gracias.
borrasca por el cielo. Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo, alza la cara, suspira. Ay, la, la, la. Alza la cara, suspira. Y le dice al compañero, ¿qué le dice? Si Dios me salva la vida, no vuelvo a ser marinero. ¡Échale, David! Ahora sí, cuéntanos, licenciada, se trata de dos eventos que va a haber en la ciudad de Tuxpan. Así es. ¿Y qué son? El primer evento que tengo el honor de difundir en este programa y agradeciéndoles su espacio, es el del Centro Regional de Educación Normal, que es un encuentro, el primer encuentro de egresados y estudiantes del CREN. Es decir, va a ser del 16 al 20 de octubre, en donde vamos a tener la visita de compañeros que ya están como docentes y que estudiaron en esa escuela, y van a tener encuentros, vamos a tener encuentros deportivos y culturales, así como un foro de participación. ¿Y la otra, el otro aspecto? El otro evento es un concurso nacional de huapango que estamos organizando en conjunto con la Asociación Folclórica Huasteca Puerta de Oro, Asociación Civil, en Tuxpan, Veracruz, 26 y 27 de octubre. Este concurso nacional de huapango lleva por nombre Fidel Herrera Beltrán, bueno, y es un evento en el cual tendremos la participación de todos los estados que conforman la Huasteca. De la Huasteca, ¿eh? Y aparte hemos tenido... Pero los huastecos en realidad les vale gorro los estados que hay así. Claro. Ellos son una cosa aparte. Somos los mismos. Sí, ¿verdad? Sí, todos. Y son, ¿qué? Cinco, ¿no? No, ma, ya. No, no, ¿cómo no? Mira, mira, mira. A ver, Tamaulipas. Tamaulipas, Veracruz. San Luis Potosí. Sí, Puebla. Hidalgo, Puebla, Querétaro. ¿Y la Sierra de Guanajuato, en Jichú, hay huastecos? También la Tierra de Fox, hay huastecos. También. No voy a decir que Fox es huasteco porque me voy a vivir a Puebla, mano. Sí, pues nos cambiamos de estado. Bueno, ya hay hasta una huasteca chilanga. No, ya hay huasteca chilanga. De hecho, tenemos confirmada la participación de grupos del DF. De Guanajuato, bueno, de Colima. Es por parejas, es para niños, jóvenes y adultos. El concurso es en tres categorías: infantil, juvenil, adultos, y es por estilos. Se está convocando a participar en seis. De un teléfono estilos. Por ahí para que. Sí, tenemos. A ver si lo apuntan el teléfono para que sea. Y está más difícil. El 18-18 está muy fácil, ¿no? Sí, el 18-18. ¿Qué hora es? 783-83-418-18 y 783-83-439-14 y al celular 783-123-07. No, con el otro. Ahí se lo pasa usted a las señoritas, claro, de los teléfonos, si está tan amable. Y sí, aquí está la presumida y el caballito, nos dice el trío Cantores de Huasteca, se subraya el virtuosismo del señor del violín, que ahorita voy a decir su nombre. Adelante, adelante, compañero.
por qué sería y no sé por qué sería. Yo vi llorar a un vaquero. Yo vi llorar a un vaquero y no sé por qué sería y no sé por qué sería. Yo vi llorar a un vaquero a la orilla de un estero, en donde el agua corría a su caballo ligero. Muchas cosas le decía. La Huasteca. A sacudir el rocío, sube al árbol del sereno. Antes montaba lo ajeno, ahora ya monto lo mío. Tengo un caballo muy bueno, nunca se le acaba el río. Bien, hombre, qué bonito. Mire, ya están llamando mucho, que les encanta el ballet y las felicitan. Ahorita le doy las llamadas. Dice Elena Monge de Coatzacoalcos. Gracias, señora, por su aportación, digamos. Sí. Dice que a ella de niña le enseñaron a decir está durmiendo. Sí. Y no está dormido. Dice, y argumenta ella, dice, porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Por ejemplo. Sí. Bueno, gracias, señora, por su filosofía. Sí, su aportación. Está bien, claro, ¿eh? Sí. Yunque, en el ambiente político. Esteban Paredes Flores, mira, eso lo vamos a hacer para 8 días. Aguatero, Esteban Romero de Jalapa también. Felicita a las telefonistas, don Luis Cuevas de Jalapa. Gracias, señora, a nombre de ellas. Al ballet son profesionales y muy guapos. Saluda a la profesora Mayra de Tuxpan, Veracruz, familia Torres. Gilberto Cobos también los felicitan. Y Yegua Cacalotera, Ramiro Robles de Banderilla, pues paisano. Chiltoyac, ¿qué significa Chiltoyac? Su pueblito muy bello, ¿verdad? Sí. Bueno, que quede pues para decirle la otra vez que es Chiltoyac. Una kermés el 12 de octubre para sacar pilas al estado de Nuevo León. ¿Sacar pilas qué será? Somos un grupo para reciclar. Doctor Espinosa de Teciutlán, Puebla. Felicitaciones a todos. Rosa María Mota Peralta. Son un grupo de señoras que reunimos cada fin de semana. Ah, gracias, amigas. Son ustedes muy amables de Veracruz. Gracias. Rosa María Mota Peralta. Si las 12, bueno, esto de canales lo vemos el año, el otro programa. Norma Laura manda saludos a su mamá, Emma Altamirano de Ríos, que ve el programa en Boca del Río. Saludos a los integrantes del programa. El significado de la palabra piedrería o pedrería es lo pedrería, correcto. Sí, pedrería. Que no están de acuerdo en que no se tome en cuenta al público y pasan tanto anuncio de campañas políticas y quieren saber si sugieren la forma y a quién dirigirse para que esto no suceda. Pues gracias, Cristina Valdés de Romero de Veracruz. En realidad creo que se ha abusado de la propaganda y hay muchos hombres de política que confían en la propaganda para fincar una personalidad. La sola propaganda, cuando no existe una calidad en lo anunciado, falla. Digo yo, ¿no? Sí. ¿Eh? Además, sí, la, un principio crítica, de la comunicación, claro. Bueno. La crítica, Jorge, que has hecho, que en esas partes el gobierno no gobierna y claro, está fuera de su alcance, claro, en muchos aspectos, ¿no? Por eso, cuando vean ustedes el libro que comentaba amablemente, Juanita Ramos, se llama Por joder.com. Por joder.com. Utilizando, pues, futuere. Futuere era en latín el verbo que nombraba
a molestar. La cópula legal. La cópula. A la cópula legal. Pero también tiene el significado de moler, fastidiar, estar fregando. Sí, claro. Eso sí. Es, obviamente, en ese sentido lo digo yo. Sí. Y en francés algo que está foutu, es que está jodido. Jodido, en buen sí. sentido. Eso ya se fregó, ya se descompuso, pues está foutu. Bueno, entonces terminamos con Víctor Ramírez, es el violinista sí. de los cantores de la Huasteca. Y termine usted, señora Mayla, licenciada, ¿qué otra invitación tiene que hacer? Sí, claro. Complemente su invitación, adelante. Gracias, a inscribirse a las parejas, a los artesanos, vamos a tener encuentro de Huapango Natural, los 26 y 27 también. Y agradecer por este medio también a la iniciativa privada, quien nos ha estado apoyando en la ciudad de Tuxpan. Les apoyó y, bueno, con lana, ¿no? Algunas empresas que han estado patrocinando y sobre todo, bueno, al Instituto Veracruzano de Cultura, que está haciendo las gestiones para que el recurso que el señor gobernador aprobó la lana. Nos llegue, y esperamos que en los próximos 2 o 3 días nos llegue. Porque urge, ¿verdad? Porque urge, de verdad. No, pues hable la licenciada Ugalde, él se pone el teléfono luego. Yo llevo como un mes. Sí. Y bueno, y con eso agradecemos a todos y esperamos asistan todos. Va a ser una fiesta en grande, independientemente del concurso académico, va a ser una fiesta natural, va a haber artesanía, gastronomía, guapangueada, tríos, trovadores, versadores, vamos a tener de todo en Tuxpan. Qué bueno. Felicidades, inviten un día para que vayamos a hacer el programa. ¿A mí ya me invitaron? Vamos, ve, llévate la representación. No, voy a ir a platicar allá de algo que se llama Errores y Horrores del Idioma. ¿A dónde vas a ir? Allá en Tuxpan. ¿En qué lugar? En las actividades de la normal. En la normal, ahí mismo en la normal. Ahí con nosotros va a estar mañana. Ahí vamos a estar. Bueno. Adelante, gracias a los cantores de la Huasteca y a este conjunto de ballet de Tuxpan. Y ahora nos ofrecen para concluir su actuación las tres huastecas. Pues son 5, pues entonces ahora le echan. Pero el guapango así se llama. Bueno, mientras van 3, ahorita ya otro día serán las otras 2. Ah, bueno. Con 4 estilos diferentes. Huasteca, hay que haber nacido allá, saborear la carne seca con traguitos de mezcal, fumar cigarrillo de oca, prenderlo con pedernal, aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrá, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, ¿cómo te podré olvidar? Si nací con tu creencia, si nací con tu cantar. Potosina tiene flores de abundón, tierras llenas de neblina y laderas de ilusión. En la Huasteca hidalguense no se alquila el corazón, aunque diga usted dispense, no amanece en su colchón. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrá, el que una vez la conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, ¿cómo te podré olvidar? Si nací con tu creencia, si nací con tu cantar. Huasteca veracruzana que se arrulla con el mar, que canta con sus montañas y se duerme en su palmar. Se las atoró ladinos corriendo por el reñal, mientras lloran los violines guapangueando en el corral. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá.
Huasteca linda, ¿cómo te podré olvidar? Y nací con tu creencia, y nací con tu cantar. Gracias y un saludo afectuoso a la ciudad de Tuxpan y ojalá arreglen todos sus problemas en esta ocasión y se solucionen y reciban la ayuda requerida para que todo prospere y todo sea pues normal. Maestra Rocío Ojeda Callado, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Mucho gusto, buenas noches. Adelante, por favor, soy tan amable, tiene que comunicarle algo a nuestro público. Efectivamente, el próximo 17 y 18 de octubre vamos a llevar a cabo lo que es el 14º Encuentro Nacional del Consejo Nacional de las Ciencias de la Enseñanza y la Investigación en la Comunicación. Ese es un encuentro de trascendental importancia, dado que confluye todas las universidades en donde se lleva a cabo los estudios de la comunicación. Y en este encuentro tenemos que el tema central son las nuevas perspectivas de la comunicación, actores y escenarios. La razón especial de este tema es que en los últimos años se ha observado que en este campo de la comunicación se han visto dos ejes centrales. Por un lado, los escenarios en donde se está realizando todas estas acciones de la comunicación, pero por el otro lado, los actores que han venido desempeñando acciones un tanto emergentes. En función de esto, se selecciona este tema y alrededor de ello va a girar estos dos días de este congreso, al cual asisten alrededor de 1.500 participantes de todo el país. Tenemos un programa sumamente enriquecedor, ya que contamos con algunas conferencias magistrales, con diferentes mesas, talleres. ¿Quién vendrá, digamos, de algunos, si estoy tan amable, maestra, para entusiasmar a nuestro público? Claro, el 17 de octubre, después de lo que es la inauguración, tenemos un panel que se intitula Las nuevas perspectivas de la comunicación. Allí tenemos a Roxana Reguillo, Diego Lizarazo y Rafael Vidal. Todos ellos tienen una amplia experiencia, publicaciones en torno a este campo en el que se está llevando a cabo hoy en día la comunicación. Por supuesto, también hay otras en torno a lo que es la producción y las nuevas tecnologías, ese nuevo lenguaje que se está dando alrededor de de lo que implica estas tecnologías. La comunicación corporativa, por lo que allí tenemos a Rubén Darío, un excelente ponente de este ámbito de la comunicación organizacional. El 18 de octubre tenemos las tendencias del periodismo en el siglo XXI, como Alberto Bello. Entre la comunicación y la cultura, una vida transcurre, a Lidia Camacho. Asimismo, hay presentaciones de libros. ¿Quién viene de Televisa? Tenemos a varios exponentes, más que especialmente de alguna compañía de alguna televisora, están centrados en el ámbito de la investigación y de la comunicación. Eso ya es una garantía para el congreso, sí. Efectivamente. ¿Se puede ir el público, se puede inscribir, es entrada libre? Dígame usted. Por supuesto, pueden todos dirigirse a lo que es la página del CONEI. Allí, bueno, la inscripción tiene un costo de $650, lo cual le da derecho a participar en absolutamente todos los eventos, participar como ponentes, participar en esas mesas de trabajo, en los talleres, en fin, una serie de actividades muy enriquecedoras. Lo que se le ocurra a usted, ¿qué día es? 17 y 18 del mes de octubre. Hay que aprovechar esta oportunidad. Bien. Porque solamente son cada dos años que se... Bueno, lo que se disponga usted de nuestro programa, en lo que se piense usted que pueda ser de utilidad para nuestro público. Muchísimas gracias. Bueno, pues todas aquellas personas interesadas en el ámbito de la investigación y de la comunicación, estoy totalmente segura que les va a interesar, porque tendremos a los máximos exponentes y con
hablando acerca de lo último que hay en el campo de la comunicación. Muchas gracias, maestra Rocío Ojeda Callado, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Mucho gusto, muchas gracias. El gusto gracias, es mío, Jorge, muy amable, gracias. Voy a sacar un número sin mayor preámbulo, así, directo, doña licenciada Tepole. Tepole, me suena apodo, ¿no? No. Los libros de aquí de Veracruz y de todo eso que por una cortesía del susodicho vamos a entregar a ustedes. ¿Susodicho está bien? Sí, sí. El sí, dicho anteriormente. Anteriormente. ¿No? Este está bonito. ¿Qué se me hace que se me, en vez de dárselo? No, 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 no. No, no, lo voy a entregar. No podría yo, No, nomás uno. No, no, nomás uno para que tenga. Ah, pues lleve los tres. Pues lleve los tres, se lleve los tres. Si no van a decir que somos roñosos. Ya le dije a don Víctor Arredondo que ya me hacen falta enciclopedias, pero no lo he encontrado. Bueno, y es que para encontrar el teléfono no sirve. Bueno, huastecos, totonacos y olmecas. En orden son las, geográfico. En orden geográfico, de huastecos primero, totonacos y olmecas. El, ¿cómo? El Svieta, ¿qué nombre se ponen, por favor? Eso es impresionante. A ver, ¿existe? ¿No sería Elizabeth? El Svieta, a ver. A ver, como dicen en el... No, puede ser extranjera o... ¿Puede ser extranjera? Sí. O un nombre no, muy original. ¿Cómo? ¿Así Xochia? Se llama? ¿Es que se apellida Xochia? No. ¿O cómo se apellida? No, no, pero te digo. Xochia. Ahí está, entonces sí puede ¿qué ser? Quiere decir Xochia? Ya saben, ahí, no pongas el teléfono porque le van a llamar muchas gentes. ¿No ves que mucha gente ve el programa? El Svieta Socia, esta es la enciclopedia. Y no, 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 tres libros, ¿eh? Tres libros, ¿eh? Y eso ya, no vaya a resultar que a Chuchita la bolsearon. Tú no digas eso, pues es grosería, ¿eh? Bueno, ¿dónde pues? Yo lo dije, pero yo puedo decir muchas cosas, ¿verdad, Juanita? Por mi edad se me tolera todo, ¿eh? Casi todo. Gracias, maestra. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas nos gracias. Vamos a la nostalgia. Les invito. Buenas noches. ¡Ey, familia! Esta es la mueblería Euromuebles. Rosario Pasarán les atenderá en Ávila Camacho 244B, casi esquina con Jicotencatl. Un gran surtido de muebles extraordinarios que usted podrá llevar a la casa, llevar al hogar, mejorar la decoración de su casa con los muebles de Euromuebles. La señorita Rosario Pasarán tendrá muchísimo placer en atenderlos en Ávila Camacho número 244B, casi esquina con Jicotencatl, aquí en Jalapa. El teléfono es el 890-6531. Euromuebles, los muebles de Jalapa.